Pedro Sánchez ha conseguido en los congresillos del fin de semana la mayoría absoluta en el 39º Congreso Federal que el Partido Socialista celebrará del 16 al 18 de junio. Según datos provisionales en poder del diario El Mundo, el secretario general cuenta con 532 de los 1.004 delegados del cónclave con derecho a voto, el 53,3% del total. Susana Díaz solo ha logrado 394, el 39%, y Patxi López 78, el 7,7%. La aprobación de los presupuestos generales del Estado 2017 está cada vez más cerca. El último paso de Mariano Rajoy ha sido asegurarse el famoso escaño 176 del diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, para dar luz verde al plan. Con ello, el presidente del Gobierno ya cuenta con el apoyo de 6 grupos políticos: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPyN, Foro Asturias y Nueva Canaria. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha tenido que llegar a acuerdos con todas las formaciones. Al presidente del Gobierno le ha costado 4.000 millones contar con el respaldo de Ciudadanos. Se acabaron las vacas flacas. El Ministerio de Defensa decidió dar de nuevo lustre al Día de las Fuerzas Armadas y apartarse de los últimos años, donde los recortes presupuestarios y la crisis económica provocaron que esta celebración tuviera que sufrir la austeridad. La jornada estuvo también marcada por la seguridad. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Es Actualidad. Finalmente, Pedro Sánchez, y en este caso creo que no sorprendió tanto a raíz de los resultados de las pasadas primarias, logra la mayoría de delegados. Sale victorioso de esos congresillos y por tanto se postula de manera solvente para ese 39º Congreso del Partido Socialista que se va a celebrar en los próximos días de junio, el fin de semana del 16 al 18. Fernando, ¿cómo ha sido acogido a nivel interno en el partido los resultados de...? Pues como hay que acogerlos democráticamente. Se presentaban 3 candidaturas, ha ganado Pedro Sánchez, pues los que hemos perdido, pues tenemos que aceptar quién ha ganado y ya está, qué es lo que hay que hacer. Se habla de una tregua pactada entre los dos sectores claramente divididos dentro del Partido Socialista de cara a dar una estabilidad a esa Secretaría General y a esa candidatura para próximos comicios. ¿Es una tregua real solo a estos efectos y es lo suficientemente fuerte para poder aguantar? Yo creo que la tregua dejará de ser tregua y será una realidad, es decir, el partido se recompondrá en el mismo momento en que aquellas cuestiones que eran polémicas entre unos y otros se soslayen, y desde luego supongo que el nuevo secretario general, al cual le compete una responsabilidad añadida por ser secretario general, procure evidentemente amainar los problemas que habían surgido entre él y los dirigentes territoriales. Te lo he dicho otras veces, Fernando, pero es que creo que no me excedo en repetírtelo públicamente. ¿Cómo me gusta la objetividad, el criterio, la personalidad y la opinión independiente que muestras en este programa, abstrayéndote de cualquier ideología, incluso del cargo que a día de hoy, en la actualidad, estás ostentando? Fíjate que personas no tan ligadas como tú al partido negaban en el anterior programa incluso la existencia de diferencias internas y de una fisura en el Partido Socialista. No había problema, todo era idílico. Pues es que no sé lo que verán. Yo problemas eso, los hay. Eso preguntaba yo. Pero vamos a ver, lo normal en un partido democrático que tiene primarias es que se presenten diversos candidatos, gane uno y se acepta lo que dice la mayoría. Caso, con tu habitual sinceridad, sabes que había una confrontación muy personal. Muy subjetiva. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Que había habido un enconamiento tremendo. Claro. Sobre todo a raíz de las elecciones de junio. La cosa no sucede el 1 de octubre. El 1 de octubre es el día en que la gota rebosa el vaso. Pero evidentemente se había ido produciendo un enconamiento a lo largo de los meses. Bueno, pues y hay una diferencia y unos problemas entre los dirigentes territoriales del partido con el secretario general, que es lo que provoca en definitiva la dimisión de Pedro Sánchez. Al margen de esta tregua, por cierto, pactada solo a efectos de llevar a cabo la celebración de ese congreso, con la candidatura que ha resultado ganadora de las primarias y además avalada por los congresillos, ¿cuál es la situación interna del Partido Socialista? Fernando, necesitamos una oposición fuerte, eso lo reiteramos programa tras programa, necesitamos más que nunca al Partido Socialista si ahora debe ocupar esa oposición y lo necesitamos unido y lo necesitamos estable. ¿Realmente es viable?
Yo creo que es viable. Pero para eso tienen que poner empeño todos, y vuelvo a repetir, y más que nadie el secretario general, sobre el cual recae una gran responsabilidad. En la medida que el secretario general sea capaz de hacer un partido unido, tendremos un partido fuerte, y en la medida que tengamos un partido fuerte, podemos tener mejores resultados electorales. Entonces, el PSOE volverá a ocupar el espacio que nunca debió perder. Compañeros. Las apostillas. Las que quieras. No, no, más que una apostilla, no. Un poco de complementariedad en el asunto. Yo creo que en 10 días del 21 a hoy, del 21 de mayo al 1 de junio, Pedro Sánchez ha obtenido ya 3 victorias muy claras, ¿no? La primera, que era la de ganar la Secretaría General, una vez que se produce el asunto de los avales, yo creo que era evidente que esa la ganaba. La segunda, que es tener mayoría para el Congreso Federal, ya no era tan fácil, ¿no? Pero se ha llegado a esas situaciones de consensuar listas, que al final va a poder sacar cualquier tipo de resolución adelante de las que plantee en el Congreso Federal. Resoluciones que serán la línea política a seguir. Y ahí va la tercera victoria, a mi modo de ver, porque la ponencia marco que había elaborado la gestora, hecha por 200 notables o no sé cuántos notables, y que defendían Madina y el Juan Carlos Díez, creo que recordar, el economista, José Carlos Díez, que era una ponencia, como bien han dicho algunos, hecha imagen y semejanza de las exigencias de Susana Sánchez, pues prácticamente ya ellos mismos se han encargado de decir que no la van a defender, porque lo que se va a imponer son los 70 folios de enmiendas que a esa ponencia marco hace Pedro Sánchez. Ahí en el Congreso, quiero decir, en un Congreso en el que tú tienes mayoría de delegados que te van a aprobar las enmiendas a la ponencia marco elaborada, lo que te van a aprobar realmente la mayoría del Congreso Federal del PSOE es la línea política, la hoja de ruta a seguir por el nuevo Partido Socialista organizado alrededor de la figura del secretario general Pedro Sánchez, que tendrá que hacer algunas cosas más para unir, claro que tendrá que hacer, porque si no sería una estupidez, ¿no? Pero discúlpeme, Fernando, porque a raíz del comentario de Antonio os planteo a los dos una cuestión. Una victoria indiscutible, esto es así, efectivamente, el cauce democrático que se sigue además a nivel interno del Partido Socialista ha resultado que Pedro Sánchez haya sido el candidato, además avalado en congresillos y demás. Pero yo no voy a poner más calificativos, simplemente una descripción de cómo se han llevado a cabo esos congresillos, y es a través de pactos de las candidaturas en cada una de las provincias. En definitiva, esos resultados se han pactado. ¿Podríamos hablar de una victoria peculiar? ¿Anómala? Curiosa, al menos. Yo creo que, vamos a ver, después de las primarias, todos en el partido, toda la gente sensata, que la inmensa mayoría, vieron que ahí había que llegar a un acuerdo. Es bien cierto, pero la victoria relativa, Fernando. Es bien cierto que el voto es secreto. Y que, por tanto, no sé cómo uno se arroga la representatividad de otros y los otros la representatividad de los demás. Pues es difícil, ¿eh? Sí, sí. Es difícil decir, oye, es que yo era pedrista, es que yo era susanista, es que yo era pachista, pues no lo sé. Y ahora me reparto el voto secreto. Sabemos el reparto que ha habido de los votos. Y ahora, ¿por qué, si siendo el voto secreto, por qué tú eras susanista y tú eras pedrista? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que se ha llegado a una especie de entente. Esa es una pregunta. ¿Qué criterios ha podido seguir? No lo sabes. ¿Aleatorio? No parece. No, ¿no? Yo creo que las direcciones del partido lo que han buscado ha sido un acuerdo entre unos y otros, y en función del número obtenido en cada provincia se ha elegido el número de delegados. ¿Por qué esos señores que han ido y no otros? Bueno, pues supongo que tendría que negociar con alguien, pues con los responsables de cada una de las plataformas. Bueno, es un criterio para elegir los delegados. Bueno, pues ese ha sido. Luego había una cosa que decía Antonio. Es bien cierto, la ponencia marco sigue vigente, con independencia de que sus redactores hayan renunciado a defenderla, o porque evidentemente también ellos hicieron una ponencia marca encargada por la gestora, habiendo ganado Pedro Sánchez. Es a Pedro Sánchez con su equipo el que se va a encargar de organizar el Congreso.
Por tanto, la ponencia marco supongo que seguirá siendo parte del debate, porque de hecho las enmiendas que se han presentado en las agrupaciones locales, en las agrupaciones provinciales, lo son a la ponencia marco. Luego no se puede obviar, y luego existen las enmiendas que ha presentado el propio equipo de Pedro Sánchez, pero hay otros muchos militantes que han presentado enmiendas, y por tanto esas enmiendas hay que tratarlas y debatirlas. Ahora bien, yo creo que no tiene por qué imponerse unas enmiendas de un determinado sector del partido sobre otro, sino que habrá que discutirlas y consensuarlas, y sacar adelante una cosa razonable, porque al final, si dicen, no, como yo he ganado las primarias, se impone esto, y si no, no vale, ¿no? Yo creo que hay que discutirlas, que para eso se hace un congreso, porque si no se discuten las enmiendas y no se discuten las ponencias, pues solamente se hace para elegir a la ejecutiva, que será la que proponga Pedro Sánchez. Y entonces yo creo que el congreso no tiene que ser solamente para la foto y los aplausos, tiene que ser para algo más, y es para sacar pues lo que deben ser las bases ideológicas del partido para los próximos años, que ahí evidentemente las enmiendas presentadas por el equipo de Pedro Sánchez tienen un papel importante, sin lugar a dudas, para eso ganan las primarias. A ver, por este sector, José Manuel. Bueno, yo creo que el Partido Socialista, nadie puede discutir que ha sufrido una quiebra tremenda, un enfrentamiento terrible. Es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, y ya tengo unos años, que se hace dimitir al secretario general, y ahora lo que hace falta es que sean capaces de recomponerlo. Pedro Sánchez, en mi opinión, lo único que ha demostrado hasta ahora es que es el líder preferido por los militantes. Pero lo realmente importante para el Partido Socialista es que demuestre ser el líder de los potenciales votantes del Partido Socialista. Y eso solo lo va a conseguir si es capaz de actuar en función de lo que España necesita, de volver a llevar al Partido Socialista a lo que ha sido en los últimos 40 años, es decir, un partido que ha unido España, un partido que ha contribuido a quitar desigualdades, un partido que ha contribuido a generar riqueza, o por el contrario, los potenciales votantes lo que van a ver es que es un señor que defiende pues su ambición personal. Y eso, las urnas son los que lo van a decir. Porque una cosa es que voten 180.000 militantes y otra cosa es que voten los millones de españoles que votan en las elecciones. Y vamos a ver qué es lo que hace. Y a partir de ahí, lo que hay que pedirle, como a cualquier líder político, es que si no es capaz de convencer a los votantes, pues que haga lo que han hecho otros secretarios generales que ante un fracaso en la urna se han tenido que ir. Es decir, que los puestos, como yo digo, ayer creo que no tenemos un poquito de experiencia, porque concretamente estamos hablando del candidato que ya, después de concurrir a varias citas electorales, rompió el suelo del Partido Socialista. Yo creo que tiene toda la razón, José Manuel. Desde mi punto de vista, el Partido Socialista adolece de un mal importante dentro del seno del corazón del partido. El partido no está solucionado. El hecho de que haya ganado Pedro Sánchez ha generado todavía más diferencia entre la otra parte del Partido Socialista. De hecho, hablaba Fernando de la ponencia económica. El ponente principal, José Carlos Díez, ha dimitido. Es decir, ha habido como 70 enmiendas presentadas a esa ponencia, con lo cual sigue habiendo un mar de fondo ahí importante de tensión. Y la forma de solucionarlo, desde mi punto de vista, no pasa por ir cortando o querer imponer tu tesis en el Parlamento, querer imponer tu tesis en el partido para perpetuarte tú por los siglos del siglo, porque él lo que quiere hacer ahora es adaptar el partido a la medida de no volver a poder, que no le vuelva a pasar lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Es un perdedor que ha demostrado ser un perdedor nato. Cada elección a la que se ha presentado ha perdido sistemáticamente. Entonces, ¿creéis de verdad que este es el líder del Partido Socialista que merece España? Yo creo que no. Es un partido, como bien ha dicho José Manuel, con capacidad de gobierno. Ha demostrado en España que es capaz de llegar a buenas cotas a muchas regiones de este país, y en este momento está en coma. En coma. Y si no se dan cuenta los propios militantes del Partido Socialista, los votantes del Partido Socialista, y el mensaje de Pedro Sánchez no llega a esos votantes, va a ser una catástrofe en las próximas elecciones. María. Yo creo que algo de tensión sí ha rebajado. Pedro Sánchez, yo no sé si será el líder adecuado, yo tengo mis dudas, pero desde luego en esta primera semana yo coincido con Antonio que algún éxito sí ha conseguido. En primer lugar, llamar a Rajoy para decirle, oiga, que yo estoy en contra del proceso secesionista, esto tranquilizado, porque una de las primeras rebeliones que tuvo él fue precisamente por la duda que se tenía si iba a apoyar algún tipo de referéndum para poder conseguir algún tipo de apoyo. Las negociaciones, como tú sabes, algunas con un cariz bastante... Sí. Dudoso, secreto, claro. Tibio, precisamente claro. Con el referéndum encima de la mesa. Luego, claro. Yo no sé si esto
Es razonable apuntarlo como un tanto positivo, claro, como una incongruencia, por parte del señor Sánchez. A lo mejor se da cuenta de su error. O sea, el error que cometió en su día es dejar eso un poco en el limbo. Y provocó una reacción de mucha gente dentro del Partido Socialista que veía que eso podía terminar en desastre. Lo primero que hace públicamente, no es lo primero, pero bueno, es uno de los primeros actos, llamar a Rajoy y decir, oiga, que con este asunto no va a haber ningún problema conmigo. Eso ha relajado a muchísima gente del Partido Socialista. Y luego había una segunda cuestión que tampoco es baladí. Acordaros de la foto del señor Iglesias, como si estuviese en un politburó presentando al vicepresidente del gobierno, al secretario de defensa, esa foto que él intentó vender el señor Iglesias también provocó un pánico en el Partido Socialista. Y una segunda cosa que ha hecho Pedro Sánchez ahora es decir, nosotros censuramos el gobierno de Rajoy, pero no estamos a favor de la moción de censura que está presentando Podemos, con lo cual a su vez también se ha relajado un poco la tensión dentro del Partido Socialista. Que luego los siguientes pasos sean los adecuados, pero al menos ahora mismo, como dirigente de un partido que se ha fraccionado, que ha tenido un enfrentamiento muy enconado, pues ha tomado dos medidas que han conseguido que tanto sus militantes como los militantes que han votado a Susana y a Pache Díaz se relajen. Y eso yo creo que es una decisión muy positiva. Y dos guiños frente a lo que decía el señor Bejarano, siempre muy, muy didáctico, era en lo económico, las enmiendas económicas de Pedro Sánchez, digamos que enmiendan el neoliberalismo reinante, con lo cual se acerca a una solución de políticas más sociales y más igualitarias. Que son las necesarias hoy día, precisamente, bueno, ¿no? Que eso, pregunto. Eso entra en las enmiendas que Pedro Sánchez propone. Y el segundo guiño, a mi modo de ver, son otras declaraciones que viene a decir el mismo, que el nicho de votos de Pedro Sánchez es recuperarlos por la izquierda y no por la derecha, porque no le va a quitar votos al PP, ni le va a quitar votos a Ciudadanos. A Ciudadanos quizá alguno. Pero ha dicho, me identifico con alguna parte de los votantes de Podemos, pero no con los liderazgos de Podemos, ¿no? Pero si es que el enemigo está dentro. Él es el freno al desarrollo del Partido Socialista, porque el 50% de los votos los tiene él. El 50% de los votos los tiene otra corriente. No has contado los votos. Eso habrá que verlo cuando haya unas elecciones generales a partir de una situación nueva como es esta, en la que se está produciendo ya de una manera clara un valor emergente dentro del PSOE como elemento unitario de la izquierda. ¿Dónde está? Y está produciéndose desde Vista Alegre hacia acá una bajada en la emoción, digámoslo así, de la gente con Podemos. ¿Sabes qué es el síndrome de Catrasca? Con pues perdón no, de la jefa. Señor. El cagada tras cagada, tío. Con perdón de los televidentes. Qué bonito, qué fino, elegante. Ese hombre no va a ganar nunca jamás elecciones nacionales en España. Además de ser una grosería eso que acabas de decir. Oye, he pedido perdón antes de decirlo. Y por cierto, no tienes mi aprobación. ¿Cómo que no me ha dicho que sí, no? La verdad es que resulta bastante grosero, Julián. Oye, ahora son todos Santa Claus aquí. Pero eso es por Walt Disney, mira, Mickey Mouse, el Pato Donald. Ahora sabéis que todos por desengrasar un poquito están viendo el icono de WhatsApp de esa deposición tan mona, tan graciosa. Oye, hace un rato, no quiero ni decir lo que estabais hablando hace un rato. Que enfoque a Julián a los zapatos. Hablando de Catrasca. Si no fuera por estos ratos, no sé qué sería. No, pero de verdad que no, Antonio. Sabes tú que, que tengo razón. Si yo supiera que tú tuvieras razón, no te hacías líder del santo, Partido Socialista. Pero no creo en ti. Bueno, avanzamos, compañeros, vamos a ponernos serios. Próximos pasos. ¿Qué vamos a vivir dentro de este proceso catalán y a instancia de quién? ¿Os atrevéis? Yo tengo bien claro, vamos. Si de mí dependiera, estábamos intervenidos hace ya un montón de rato. Porque cada día. No, pero lo digo en serio. No, y te he dicho los que vamos a presenciar, no los que tú desearías que aconteciera. Seguramente seguiremos presenciando el ralentí del presidente Rajoy. La vicepresidenta yendo a ver a ese hombre gordo que sale ahí, que no sé a qué se dedica, como decía antes José Manuel, ¿a qué dedica esa gente el día? Yo me lo quiero preguntar. ¿En qué? No sé cómo se llama, el Rovira, Junquera, yo creo que Junquera, ese es.
Es un tipo que sale ahí en la televisión cada día, sentado en una mesa con el calvito ese, el ministro de Exteriores que tiene allí Cataluña. A ver, yo creo que Julián, ese que han nombrado, ese que han nombrado, es que es un desastre, pero sí que es un caos. ¿Quién es espejo? Es un caos, es un caos. Escúchame. Ni me puedes llamar, escúchame. Antonio, escúchame. Te lo digo en serio, es que no me interesa saber ni los nombres de esta gente, porque es que están sometiendo que los a este país para llamar a un escarnio, por su están nombre. Sometiendo a una vergüenza nacional a un país desde hace tanto tiempo que llega el momento ya de tomar medidas. O sea, basta de conversaciones, basta de reuniones, basta de viajes en business a Estados Unidos, basta de hoteles de 5 estrellas lujo en Nueva York, basta de 5 hoteles de 5 estrellas lujo en Washington. Eso, ¿quién lo paga todo eso? Las urnas del cachondeo del próximo día, los 6 millones, ¿quién los ha pagado? Nosotros, estoy harto de pagar ese dinerito de esos tíos. Que llegue alguien y que nos libere de ese tumor que tenemos en Cataluña. Yo suscribo la indignación. Lo digo muy vehementemente, pero estoy indignado completamente. Antonio, basta de palabras, vamos a los hechos. Yo lo que temo es que el gobierno se limite a quitar las urnas el día que las pongan. Eso es lo que yo temo, porque eso es enquistar, no es solución. Un día estos señores aprobarán el referéndum, el Tribunal Constitucional se lo paralizará, pero ellos en su encabezonamiento, imagino que seguirán. Pues vamos a poner las urnas y ese día pues irán a un almacén donde esté todo eso guardado y el gobierno, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, quien sea, se lo lleven. Y ya está. Pero, eso es lo que yo temo, porque eso es lo peor de todo. Perdóname. Porque eso es enquistar un problema gravísimo que tiene. Esa broma son 6 millones de euros, ¿eh? Sí, no, claro. Sí. Y hay mucha gente que pasa hambre. Y no lo más grave, que sí, que duele. Hay mucha gente que pasa hambre en este país. Pero lo más grave es que pero no es lo más trascendental. Que no se adoptan medidas para corregir esa situación. No digamos la anécdota. Hay otras comunidades autónomas. El problema no es comprar urnas, ¿sí? El problema es comprar urnas y darles el uso, bueno, porque hay otras comunidades autónomas que tienen sus propias urnas. Apoyo tu moción. ¿Vale? Apoyo tu moción. Apoyo y eso, no, y eso los catalanes, Cataluña no lo había hecho hasta está ahora. Bien, ya, pero evidentemente, si las han comprado para hacer el referéndum, está como que la calificación del bono basura está en Barcelona, en Cataluña, perdóname. Es decir, nadie quiere comprar papel catalán porque no vale nada. Es decir, no se genera puesto de trabajo. Las empresas se marchan a razón de una mínimo diario de Cataluña. Eso supone, como empresarios, el desastre de una gestión que lleva años enquistada y llega un momento en el que alguien tiene que tomar una determinación. La inversión extranjera, por ejemplo. No van a Cataluña, no quieren ir a Cataluña. Se ha reducido el año pasado en 4.500 millones. Claro. Sin embargo, en el País Vasco, en Madrid y ahora no me acuerdo, hay otra región española donde se ha incrementado esa inversión Aragón. De una forma. Aragón, me parece. En Aragón. Que se ha incrementado de una forma exponencial. Eso, bueno, pues pone de relieve. No significa que no hay inversión extranjera en Cataluña, sino que se está ralentizando en beneficio de otros territorios. El dinero eso, busca estabilidad. Claro. Lo que está buscando es meter dinero allí donde hay una crisis, donde hay un problema permanente. Y allí es un problema y una crisis permanente. Es miedoso y se va de ese sitio y se va a Zaragoza, que está al lado, para. El problema no es solo que esté perjudicando a Cataluña, que por supuesto le está perjudicando muchísimo. Es que la imagen que estamos transmitiendo de España al mundo no es la que nos corresponde. España es un país, yo siempre lo cuento. Yo cuando empecé yo me fui en el año 80 a trabajar a Alemania y todo me llamaba la atención en Alemania. Los trenes, las casas, los coches que tenían, las carreteras. Hoy día, cuando cualquier español va de viaje al extranjero, te llama la atención todo lo contrario. Tenemos una red de alta velocidad como no se conoce. Tenemos unos aeropuertos que son de los mejores del mundo. Tenemos una red de autovías extraordinaria. Tenemos una sanidad, que es que tenemos un turismo europeo que viene a España para beneficiarse de las prestaciones de nuestra sanidad pública. Tenemos una universidad maravillosa, y lo que estamos transmitiendo es una imagen de que esto es un país tercermundista, donde aquí uno declara la independencia unilateralmente y no hay un gobierno, es decir, como si fuéramos África, donde no existe ni gobierno. Y eso me niego como español a aceptar que sea la imagen que estemos transmitiendo por cuatro políticos que lo que están haciendo es muchísimo daño a su comunidad, pero también muchísimo daño a España. Y entonces lo que pido es que, como el Estado español es un Estado moderno, es un Estado que ya tiene 40 años de experiencia gestionando una democracia, que tenemos muchísimos medios a nuestro alcance, que formamos parte de una Unión Europea, que se tomen las medidas, por supuesto legales, que correspondan para acabar con esta situación que está perjudicando al país. Es decir, hay multinacionales que cuando tienen que tomar la decisión de a qué país ir y le ponen encima de la mesa, que yo eso lo he vivido, los recortes de los periódicos, y dicen, oye, vamos a ir a otro sitio donde no exista esta inquietud y esta inestabilidad. Es que yo no me puedo imaginar en Francia, por ejemplo, que
uno va a un campo de fútbol, le sirven al himno nacional, le sirven al jefe de Estado y eso no, se produzca no, en Madrid. No te voy a decir yo que es que se produce en un pueblecito de... No, es que se produce en la propia capital y aquí no pasa absolutamente nada. Eso se pone de relieve una debilidad total. Es más, hay sentencias que dicen que es la libertad de expresión. Por eso, os reitero la contraportada del periódico La Razón, si me permití la publicidad, de Alfonso Usía, que me parece un genio. Yo tuve el privilegio de trabajar con él unos años en el ABC, donde hacía eco de las manifestaciones de Carlos Iturgaiz. Es que ya está bien, por favor. Está bien de que... Tenemos que ir. Exacto. Perdón. Exacto. Última pausa del programa y a la vuelta verán último bloque, pero sin embargo no por ello menos intenso porque tenemos todavía muchos asuntos que abordar, otras noticias nacionales y una sorpresa con José Manuel porque hoy estamos también de presentación.